revisión técnica vehicular. El sistema de revisión vehicular es un trámite que todos los ciudadanos que poseen vehículo, ya sea para realizar actividades económicas particulares, transporte urbano, escolar e interprovincial, de manera obligatoria debe realizar previo a obtener la matriculación. La revisión técnica vehicular se realiza en 6 centros que están a cargo de la Corporación para el Aire de Quito, bajo la rectoría de la Secretaría de Movilidad del municipio. En los centros de revisión se chequean el estado general y los componentes mecánicos y de seguridad de los vehículos, para prevenir desperfectos que provoquen accidentes. Adicionalmente, se realiza el control de emisiones según corresponda al tipo de motor de vehículo y de acuerdo a su año de fabricación. Elementos indicativos de la tecnología del motor y de los dispositivos del control. Para los vehículos que utilizan diésel se controla la opacidad, es decir, la intensidad de la coloración negra del humo de escape, utilizando opacímetros. En cambio, para los motores que utilizan gasolina, se emplea un analizador de gases que permite determinar las concentraciones de monóxido de carbono e hidrocarburos, dos de los principales contaminantes emitidos por estos vehículos. El control de emisiones se efectúa de acuerdo a normas emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, es decir, INE. Los autos particulares deben aprobar una vez al año. Al inicio de cada revisión técnica vehicular, se deberá proceder a la identificación de vehículos, comprobando que su marca, modelo, número, chasis o PIN, número motor, color y placa coinciden con los reseñados en su matrícula, certificado de revisión técnica vehicular u otra documentación complementaria. La revisión deberá hacerse sin la presencia del propietario o conductor del vehículo, quedando este en área diseñadas para tal fin. Solo se permitirá la presencia del conductor en casos excepcionales. Para realizar esta revisión se usan los siguientes implementos: regloscopio, luxómetro, alineador al paso, frenómetro de rodillos, fosa de inspección, banco de suspensiones, detector de holguras, sonómetro integral ponderado, opacímetro y analizador de gases, según el tipo del motor. Cabe recalcar que la revisión técnica de cada vehículo automotor deberá realizarse en el tiempo razonable conforme a las reglas de la lógica y a los principios de la ciencia y de la técnica que permitan la valoración adecuada del automotor sin que por ello se produzca retardo o demoras que afecten la calidad, eficiencia y rapidez del servicio.